I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Martin Luther King tuvo un sueño que en ese entonces parecía una utopía. Luchar pacíficamente contra la segregación y discriminación racial y lograr así un cambio en la humanidad. Hoy nosotros tenemos un sueño y es hacer que Tucumán sea una provincia próspera y competitiva, con oportunidades para todos. Y la única manera de lograrlo es juntos. Queremos ser un motor para conquistar el futuro. Soñamos con transformar la realidad. Quiero que Tucumán sea el mejor lugar para los niños. Una provincia con grandes oportunidades. El mejor lugar para crecer. Tucumán, el jardín de la República. El corazón de la Argentina. ¿Cómo hacer realidad ese sueño? Nuestra estrategia se basa en tres ejes fundamentales. Impulsar la innovación. Resulta imposible pensar en un Tucumán competitivo si no ponemos la innovación como una prioridad. Es por eso que creamos Tucumás como una usina que promueva y estimule la cultura innovadora. Apoyar al emprendedurismo. Queremos que las empresas sean perdurables y que los empresarios construyan modelos de negocios acordes a las necesidades del mercado actual. Gestionar el desarrollo del capital intelectual. Es el eje más antiguo de la Fundación del Tucumán, que empezó con la creación de la Escuela de Negocios y Capacitación en Alta Dirección, que hoy ya cuenta con más de 1,000 egresados del máster. Queremos estimular la creación de diversos clubes que nucleen personas involucradas en las diversas áreas. Somos empresas y personas que buscan ser parte de un cambio positivo. Fuente de buenas noticias y de nuevas ideas, conformando un motor para conquistar el futuro y cumplir sueños. Es el momento de soñar juntos. Contamos con vos. Bueno, procedo a presentar acá a estas dos personas que son muy cercanas a la Fundación, porque ya vienen trabajando con nosotros. Los dos han estado involucrados en capacitaciones que hemos brindado desde ya Luigi de hace 2 años y Adolfo el año pasado, y además alumno Adolfo de algunas de nuestras capacitaciones, lo cual es también algo destacable. O sea, es alguien que viene participando en distintos roles de la Fundación. Y realmente son dos personas que respetamos mucho desde lo profesional, con dos perfiles distintos que tienen el desafío de presentar un tema de un modo particular. Así que yo creo que esta es una oportunidad para entenderlo al tema financiero, como les digo, desde la óptica de alguien que es fuertemente técnico, como Adolfo, y de alguien que en realidad lo maneja desde un punto de vista del coach organizacional principalmente. Entonces, creo que es muy interesante escucharlos y ver esta nueva perspectiva. Así que lo dejo en manos de ustedes y mucha suerte y gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, creo que me toca comenzar la presentación a mí. Espero que tengamos un buen momento. Les doy la bienvenida a todos. Les agradezco a la Fundación de Tucumán la presentación de Alberto. También fui profesor del máster de Administración de Empresas de la Fundación de Tucumán y de la UNTA. Así que, bueno, acá estamos.
La propuesta nuestra con Luigi nace a partir de detectar una necesidad que se está dando en este momento en el mercado, en donde nosotros conversamos con nuestros amigos empresarios, con gente conocida, con clientes, y vemos que tienen un estado, en este momento, una situación en la que algunos intentan salir, mirar, y bueno, hemos pensado con Luigi traer una propuesta desde la mirada de la finanza y desde la mirada del coaching. Así que yo les voy a compartir unas diapositivas de tal manera de ir guiándolos a ustedes en lo que es mi discurso y lo que sería a posteriori un taller que daríamos con Luigi. No sé si pasarte la palabra, Luigi, o arranco yo, después te presentas vos. Arranca vos, Adolfo, arranca vos, tranquilo. Bien. Yo, si creo conocer Zoom, discúlpenme porque no soy un maestro de la tecnología, pero si creo conocer Zoom, voy a poder compartirles este PowerPoint que ya lo llevamos a la presentación, al modo de presentación. Bien, entonces se trata de personalidad financiera para tu PYME y hemos visto tres ejes, digamos, un eje de las finanzas que quiero presentarles acá con una imagen, la importancia que tiene el manejo de las finanzas. Acá tenemos dos fotos de dos billetes de 1.000 pesos. Entre un billete, que es el viejo billete de 1.000 pesos, que tenía circulación por allá de los años 70, y el que está a la derecha, hay exactamente, ¿cuántos ceros? 13 ceros de diferencia. Es decir, al billete que está a la derecha le hemos sacado 13 ceros, pero no solo eso, sino que se da que desde la emisión de aquel billete de 1.000 pesos del Ornérito, ya ha perdido casi el 70% de poder adquisitivo. Por eso que las finanzas, esta ciencia del uso eficiente del dinero, es muy importante. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver, les presento una imagen, con una entrada de agua, digamos que por ahí tenemos nosotros nuestros ingresos de dinero, por acá tenemos nuestra salida de dinero, y acá se produce lo que es el embalse o el stock. Ustedes saben que la entrada de dinero en este momento no está dependiendo de nosotros, como tampoco depende en este embalse, sino que dependerá del deshielo, de la lluvia, de todo lo que alimente a través de aquel valle por donde viene el hilo de agua que alimenta a este embalse. Y acá, a la derecha, la salida de agua, tenemos el muro. Hacia la izquierda, digamos, de la imagen, abajo, si la pueden ver, casi pegada a una piedra, está la casa del señor que maneja la esclusa. Es decir, este señor es el que tiene en su poder abrir o cerrar las esclusas para que salga el agua más o menos. Bueno, ese poder es el que tenemos nosotros en nuestra persona y en nuestras empresas para poder manejar la salida del dinero, la calidad de la salida del dinero, y de eso vamos a hablar brevemente ahora y mucho más después en el taller de personalidad financiera, ¿no? Entonces, tenemos la llave para manejar las esclusas de la salida de dinero. Para esto, la propuesta o la pregunta es si hasta ahora hemos venido trabajando con un presupuesto financiero, sabiendo que un presupuesto financiero tiene estas características. Es un plan, fundamentalmente, que nos maneja y nos indica hacia dónde ir. Es integrador porque toma en cuenta absolutamente todas las necesidades de la empresa, y cuando hablemos de necesidades, ahí hay un punto que me quiero parar un minuto. Es coordinador porque va a coordinar todas las acciones. La foto que ustedes están viendo, o el dibujo este que están viendo, es de un presupuesto financiero de una familia. Sin embargo, así como está esto, también podemos sentar a la vuelta de la mesa de nuestra empresa a todos los sectores, es decir, a los dueños, a las familias involucradas, a los administradores, incluso a nuestros colaboradores, a los equipos de colaboradores, podemos sentarlo a la vuelta de la mesa y ver cuáles son las necesidades que tenemos para salir adelante en este momento, que no es un momento sencillo.
Pero lo fundamental del presupuesto, más allá de que sea un plan, es de que me permite escuchar todas las voces que están involucradas en este interés nuestro, que es la empresa en este momento, y cómo salimos de este pozo, de este valle en el que estamos nosotros. Bien, expresarlo en términos financieros, todas las operaciones, para un periodo determinado, y ese plan va a generar un logro de objetivo. Posiblemente muchos de ustedes se vienen manejando con este presupuesto financiero y lo vienen haciendo muy bien. No viene mal, de alguna manera, repasarlo a ver cómo se hace. El segundo eje es cómo tomamos nuestras decisiones. Cómo invertimos, cómo nos financiamos, cómo gastamos. Cómo lo veníamos haciendo es otra historia, total y absolutamente distinta a lo que nos está pasando hoy con esta situación de pandemia, con esta situación de paro, con esta situación de caída de actividad económica, y qué sería necesario hacer a los efectos de que en el momento en que todo esto se reactive, nosotros tengamos las herramientas en la mano para tomar muy buenas decisiones y comenzar a funcionar correctamente y salir lo más rápido posible. Entonces, sí, bueno, ¿cómo tomamos nuestra decisión en la empresa? ¿La tomo yo solo, que soy el dueño de la empresa? ¿La tomo a la decisión con mi socio? ¿Con quién converso? ¿Converso con mi contador, con el abogado que es mi amigo? ¿O intento tener una apertura mayor? Normalmente, cuando tenemos un emprendimiento y nos va bien, creemos que nos la sabemos todas. Y sí, hay gente que evidentemente se maneja muy bien en sus empresas. Pero también hace falta la experiencia. Hace falta la experiencia de alguien que ya fue, ya pasó, ya tuvo empresa, un ex empresario, un contador, la gente joven de nuestra empresa, nuestros equipos que nos acompañan. Bueno, queremos hablar de las maneras de tomar decisiones en nuestra empresa. ¿Y en base a qué valores responden nuestras decisiones? Tiene mucho que ver con lo que decía Alberto, esto de la empresa y las personas en busca de sentido. Qué bueno que se presente esto, ¿no? En la fundación. Que se presente esto, es decir, ver cuál es el sentido que le vamos a dar a nuestra empresa. Entonces, ¿con qué valores tomamos las decisiones en nuestra empresa? ¿Y cuáles son los mejores? Mucha gente dice que la ética no paga. Yo estoy convencido de que la ética sí paga, sí paga. A la larga, la ética, un buen trabajo, un buen comportamiento empresarial, ustedes lo saben, paga. Así ustedes tienen clientes a quienes ustedes les fían porque tienen un muy buen comportamiento ético, y así como hay proveedores a los que ustedes les compran o le anticipan incluso dinero porque saben que se trata de una persona que tiene cumplimiento de la palabra y tiene un valor ético. Entonces, ¿cómo tomamos nuestras decisiones en la empresa? ¿Qué valor le damos, digamos, a esos valores, valga la redundancia? ¿Qué importancia le damos al momento de tomar una decisión? El tercer eje es la productividad, o sea, tenemos finanzas, toma de decisiones, productividad. Este es un eje importantísimo, porque con esto vamos a salir. Esta mañana me hacían una nota en una radio acerca de este webinar, y yo les decía que Argentina tiene muchas posibilidades de salir. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos como país y qué es lo que queremos. En la empresa también, en la familia también y en lo personal también. Es decir, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es la brújula que a mí me guía para tomar decisiones? Porque estos objetivos son los que proporcionan un sentido de dirección. ¿Hacia dónde vamos? Y cuando nosotros fijamos la dirección, todos los días nos levantamos sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. Si no tenemos objetivos en la vida, es como el barco que parte del puerto sin tener un puerto de destino. Todos los vientos les vienen bien y no saben a dónde van. Terminan no llegando a ningún lado. Los objetivos nos permiten enfocar nuestros esfuerzos, es decir, hacia dónde ponemos nuestros esfuerzos. Entonces, ya el presupuesto financiero ya nos dio una mirada. Nos dijo, este es el plan. Acá tenemos que hacer foco en nuestros ingresos. De tal forma, no tenemos ingresos por hoy, bueno, vamos a ver cuál es la mejor manera
de poner la poca plata que tenemos en aquellas cosas que son total y absolutamente necesarias. Por supuesto, el objetivo también va a guiar nuestros planes y decisiones, y teniendo un objetivo, vamos a poder evaluar nuestro progreso. Para ello, el tablero de control es una de las herramientas de mayor ayuda. Algunos de ustedes a lo mejor ya lo están utilizando y saben del valor que tiene poder definir los objetivos por área y el objetivo por empresa. Entonces, ¿qué nos permite un tablero de control? La planeación y la administración estratégica. Saber hacia dónde vamos, saber qué nos corresponde, cuál es la próxima acción, y no perdernos en la fragosidad de la lucha de todos los días. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te dedicas a producir y a vender? ¿Cuánto tiempo te dedicas a planificar? Bueno, hoy esta situación de pandemia y de cuarentena nos ha hecho parar y pensar. Entonces aprovechemos este tiempo para planificar, para prepararnos, como decía esta mañana en esa nota por la radio, para tener el autito listo en el momento en que esto se abra y podamos salir con toda nuestra capacidad instalada a prestar el servicio. Entiendo la situación por la que están pasando. Créanme que los entiendo perfectamente. Tengo muchos amigos, amigos gastronómicos, hoteleros, amigos que tienen negocios de ropa, tienen negocios de calzado, que en este momento no la están pasando para nada bien. Pero es o quedarnos en esa o prepararnos para cuando llegue el momento de salir, salir mejor. No sé si es lo mismo. No sé si el boliche, mi amigo que tiene boliche y que de repente lo ha convertido en un supermercado, salir con el mismo negocio, con el anterior, con algo nuevo, innovar, como decía Alberto, la innovación es fundamental. Pero estos son los indicadores de gestión que nos van a permitir a nosotros mostrarnos cómo vamos avanzando en ese camino que nos hemos propuesto. Esto orienta la energía para el crecimiento de la compañía y en la organización, una vez que esto se conoce, todos en la organización actúan motivados por este tablero de control. Este es el que nos va diciendo, estamos todavía en rojo, estamos en naranja, en amarillo, ya estamos en verde, hemos ido adelantando y dando los pasos necesarios hacia ese objetivo que nos hemos determinado, ¿no? ¿Para qué? Para lograr objetivos de producción. No solo objetivos de una buena administración financiera, no solo objetivos de una buena toma de decisiones, sino también tomar objetivos de producción. ¿Cómo estaba la productividad tuya antes de la pandemia? ¿Venía bien? ¿Realmente estaba bien medida? Bueno, ahora sabemos que necesitamos medir cada paso que damos, cada peso que utilizamos, cada peso que ingrese a la empresa. Hoy tenemos que darle la mejor utilidad, el mejor sentido, la mejor aplicación. Bueno, para eso son estas herramientas. Y la propuesta es aumentar el rendimiento o aumentar el valor. ¿Qué significa esto? Aumentar el rendimiento es tener superávit financiero y tener plata. Es bueno, es bueno. Pero yo les apuesto y les digo y les aseguro y les voy a mostrar que es mucho mejor aumentar el valor de mi empresa. ¿Y qué es aumentar el valor de mi empresa, de mi familia, de mi persona? Es aumentar la capacidad de generar recursos a futuro. Capacidad de generar recursos a futuro. Nosotros todos sabemos, los argentinos todos sabemos y los tucumanos sabemos mejor cómo ganar plata rápidamente. Eso sabemos. Ahora, ese ganar plata rápidamente puede hacer que por este momento nos vaya bien, nos sobre el dinero, pero no aumentamos el valor de la empresa, es decir, nuestra capacidad de generar a futuro. Por algunos motivos, a lo mejor porque no hay reinversión, a lo mejor porque la plata va destinada a otra cuestión que no es nuestra empresa. Entonces, todos estos análisis son lo que queremos ayudarle a ustedes y colaborarles a ustedes para que cuando llegue el momento de que la economía comience a tener un despegue y a despegar en esto, tengamos la mejor preparación para salir adelante. Muchas gracias, esta es mi parte y quedo a disposición de todos ustedes.
Y ahora debo dejar de compartir. Bueno, espérenme porque yo soy capaz de irme de acá. Bien. Quedan con Luigi. ¿Estamos ahí bien, Luigi, o no? Sí. Sí, estamos perfecto. Bien. No me está dejando compartir. ¿Alguien está compartiendo? Tengo que dejar de compartir yo de acá. Sí, vos estás compartiendo. ¿Tengo que cerrar esto o así? Y ahí podés vos. Bueno, tenemos que hacer un curso de Zoom. Ahí está. Ahí está. No, ahí está. Disculpen. Bueno, buenas noches. Me presento, soy Luis García Viagos. Un agradecimiento especial, primero, antes que empezar, a la Fundación del Tucumán, una segunda casa donde me capacito desde hace más de 15 años. Vuelvo a repetir, una segunda casa, y un agradecimiento especial a Adolfo con su experiencia que haya aceptado compartir este webinar y este programa de personalidad financiera para pymes que vamos a empezar en el mes que viene. Toda pyme, aunque sea personal, aunque sea unipersonal, directa o indirectamente, está relacionada o es manejada por una familia. O mejor dicho, la familia tiene influencia sobre la gestión de la pyme o sobre el líder de la pyme. ¿Y esto qué nos lleva? A que la pyme tenga una característica especial. Es una organización distinta a un solo mero negocio lucrativo. Obvio que el fin es un rendimiento monetario, pero lo es también la continuidad, el sobrevivir. Y acá entro en relación a lo que decía Adolfo recién. No solo es la rentabilidad lo que busca, sino es agregarle valor a lo que hacemos para lograr una continuidad. Una pyme también es el sueño de un fundador o de los fundadores de la misma, donde buscan transmitir la empresa a sus seres queridos. También es motivo de orgullo del fundador. También es motivo de arraigo, de continuidad en la ciudad, en el país, en la provincia. El negocio, para bien o para mal, es parte integral de la familia. La pyme se vive en familia. Sobre todo cuando la mayoría de las pymes en Tucumán están relacionadas con los apellidos. Ahí nos damos cuenta que empresa y familia están vinculadas constantemente. Ahora, todo este tema de la pandemia, del aislamiento, del parate societario, del parate empresarial, trae aparejado una profunda crisis económica y financiera. Y que, como hay otras crisis en Argentina, se va a ir acentuando día a día. Esta situación actual, las pymes, el modo de gestionarlas y las relaciones que generan, tienden a desaparecer en la forma en que las conocemos. Si la empresa y las personas que la integran no nos renovamos de forma integral, esta crisis o las crisis nos van a golpear muy fuerte. Muchos empresarios profesionales quieren cambiar y para eso toman capacitaciones, toman cursos, pero no logran el cambio. Repiten comportamiento, repiten hábitos y siempre tienen el mismo resultado. No logran transformar esa situación. Bueno, una de las primeras característica de lo que estamos ofreciéndole con Adolfo por medio de la fundación, es que esta oferta de personalidad financiera no solo vamos a brindar herramientas técnicas financieras, sino que vamos a ir
al ser, vamos a ir a la forma de ser del empresario, de la familia, para que pueda modificar, transformar la empresa. ¿Por qué? Porque no hay transformación posible en la organización sin un cambio personal. Ahora, yo les pregunto, si me lo pueden decir por chat, ¿qué es un cambio? ¿Qué es el cambio en la situación esta de avanzar, de movimiento, de ir para adelante? ¿Qué sería un cambio? Cambio es igual a desequilibrio. Los invito a empezar a tener esta mirada. ¿Qué significaría eso? Cambio es igual a desequilibrio. Estamos en una webinar, estamos con poco tiempo y lo invito a hacer un ejercicio. Les pido a todos que se paren, que se pongan de pie. Ahora, una vez de pie, pónganse con los dos pies en el piso, logrando un equilibrio. Y lo invito a que en equilibrio, con los dos pies en el piso, den un paso al frente. ¿Se puede? ¿Se puede avanzar estando en equilibrio? ¿Se puede dar un paso adelante? Para avanzar es necesario abandonar la estabilidad. Poner el 100% del peso en un pie, sobre un pie, y dejarse caer controladamente sobre el otro, hacia el frente, poniendo el otro pie. Fíjense que hay una situación hoy donde ustedes lo hacen automático, pero no es que tiene un equilibrio, no es que está controlado, es un desequilibrio, perdón, controlado. Ahora, el cambio va a traer incomodidad, va a traer desequilibrio, va a traer incertidumbre. Ahora, con lo que vamos a ver en esta webinar y en el curso, vamos a tomar herramientas para que ese cambio pueda ser planificado, pueda ser controlado y no genere ese tipo de ansiedad donde el cambio va a generar una inclinación a no cambiar, va a generar una fuerza antagónica a que el empresario o la empresa se quede donde está. Vamos a entender el efecto sistémico que tiene en el sistema el cambio del líder, el cambio del dueño de la empresa, del fundador, de los empleados. Ahora, para lograr un cambio, ¿qué necesitamos? ¿Qué se necesita? Antes que nada, hay que plantearse y definir cuál es el asunto que me quiero resolver, qué es lo que quiero cambiar, con la mayor claridad y sencillez posible. Es el resultado para lograr una personalidad financiera de la empresa y del empresario eficiente y eficaz. Es necesario saber el objetivo, el resultado, planificar. Para poder tener rentabilidad, agregarle valor, lograr una continuidad y armonía sobre todo. Ahora, ¿qué sería tener una personalidad financiera eficiente? No es perseguir el dinero, no es acumular dinero, sino es que aprender, tener herramientas para gestionarlo al dinero de acuerdo a las metas y a los objetivos que se traza el empresario.
que tiene la empresa. Porque si no sabemos dónde vamos, o no sabemos lo que queremos, con el dinero, vamos a empezar a hacer agua. Las circunstancias de afuera no van a empezar a influir, no van a interferir en nuestro camino. Y es aquí donde vamos a empezar a trabajar para lograr una forma de ser, una personalidad de la empresa y del empresario para poder transitarlo al camino de la mejor forma y más eficiente. Obvio que en este contexto la bola de cristal está bien borrosa. Y no se puede planificar. No, sí se puede. Hay que limpiarla constantemente para poder ver la vorágine en que estamos metidos, ya sea a nivel provincial, a nivel nacional o a nivel mundial. Hay que planificar, hay que establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. Cuando se habla de profesionalizar la empresa, no se habla de contratar profesionales que vengan y generen un alto costo. No, profesionalizar la empresa significa empezar a aplicar herramientas como planificación estratégica, planificación financiera, establecer objetivos a corto, mediano y plazo para poder gestionar el dinero para lograr esos objetivos. Ya sea en escenarios positivos, en escenarios negativos o en escenario neutro, el de la realidad. Si no empezamos a planificar, el empresario PYME no empieza a planificar, muy difícil que lo cambie y logre adaptarse. En una sesión de coaching de una cliente, me decía que tiene muy buenas ventas, negocia muy bien los precios, tiene una cantidad impresionante de clientes, pero no le queda dinero. No le queda dinero. Empresa de servicio esta. Ahora, ¿está planificando? ¿Sabe cuánto gana o cuánto dinero entra? ¿Tiene un presupuesto hecho? Y fíjate la personalidad financiera de esta empresa que tiene el foco en la excelencia del servicio. Y cree una creencia, que vamos a trabajar las creencias, y ella cree que es o excelencia o rentabilidad. Y por la excelencia tiene ciertos gastos excesivos donde pierde rentabilidad. Y ahí es donde entramos en la personalidad financiera. ¿Qué sería la personalidad financiera de una empresa, de un empresario PYME y de las personas que le integran? La personalidad financiera depende de las acciones que hacemos, de las acciones que realizamos, de las acciones que realiza la persona. Ahora, pero también depende de lo que la empresa deja de hacer, de lo que no hace, de lo que nos perdemos de hacer. O sea, que en la empresa somos lo que hacemos, pero también lo que no hacemos. Y ahí está identificada la personalidad de la empresa y sobre todo la personalidad financiera. Ahora, una personalidad financiera exitosa, con la cual esta vamos a trabajar en el programa, tiene esta fórmula. Yo no puedo ver los chats, no sé por qué. Vos andás diciéndome, Adolfo, si contestan algo, ¿qué sería la S? ¿Qué sería la S para una personalidad financiera exitosa? No tengo respuesta acá. Bueno, sigamos. La S sería el saber, el conocimiento. ¿Qué conocimiento, qué saber tiene sobre herramientas financieras?
si les pido que a los oyentes que califiquen su saber, su conocimiento, del 1 al 10, vayan haciendo esta ecuación. Quede para ustedes. Bien, ahora, habilidad, la H. La personalidad financiera de la empresa está dada por el conocimiento que tengan los líderes y los empleados, obvio. Las habilidades, la experiencia, el talento que tengan, que del 1 al 10, les vuelvo a pedir, que se califiquen cuánto creen que tienen en habilidad financiera, experiencia financiera. Y la A vendría a ser actitud. Bien, ¿qué es lo raro en esta fórmula? ¿Qué vendría a ser lo raro? Que la A multiplica. Que la actitud multiplica. Puedo saber, no estoy diciendo que no haya, que no sea necesario el conocimiento, no estoy diciendo que no sea necesaria la habilidad, sino lo estoy invitando a que, por eso es que hoy en día están tan de moda y es efectivo sobre todo el coaching y todas las habilidades blandas, porque están en la actitud. Fíjense que yo puedo saber de finanzas un 100%, puedo tener habilidades, pero si no tengo la actitud adecuada, y mi actitud es cero, todo número multiplicado por cero, ¿cuánto da? Ahora, ¿por qué nos eligen las personas? ¿Las personas nos eligen por el conocimiento? ¿Te eligen o nos eligen por la habilidad o no eligen por la actitud? Hasta nuestra familia nos eligen por la actitud que tenemos. Ahora, ¿qué actitud estás teniendo en esta situación actual? En esta situación de pandemia, en esta situación de parate empresarial. ¿Por qué algunas empresas han podido sacudirse y acomodarse? Les cuento una experiencia. Al empezar la cuarentena, al haber decretado el presidente, ordenado la cuarentena, yo hablando con una profesional de recursos humanos y planteándole que había tenido ya planificado un montón de cursos, de capacitaciones este año para poder, y procesos de empresas familiares ya tenía cerrado para poder empezar en este año, y preocupado por la situación donde íbamos a dejar de tener contacto, de empezar y toda la psicosis que se había armado al principio. Y esta profesional me dice, pero Luigi, tranquilo, me dice, sos abogado, ejercés, sos coach, ejercés, sos especialista en empresas de familia, buena persona, bla, bla, bla. Me dice, te sobran herramientas para poder superar, para poder potenciarte esto de lo que está pasando, de esta crisis. Y cuando me dice eso, lo leo, porque era todo por chat, me quedo paralizado. Y me caen unas fichas, donde no solo basta tener conocimiento, no solo basta tener habilidades, sino que hay que empezar en estas situaciones de cambio que no son producidas porque uno quiere, sino por un contexto externo, la tengo que aplicar. ¿Cómo la aplico? ¿Cómo me amoldo? ¿Cómo me desequilibro? ¿Cómo entro en una incertidumbre? Y empiezo a aplicar la herramienta que tengo. Porque muchos profesionales, muchos empresarios, se quedaron paralizados. Otro cliente, donde una empresa importante de acá de la provincia, el fundador, todavía hoy, 30 de junio, no apareció por la empresa. 30 de, no, perdón, ¿qué fecha es?
3 de junio. 3 de junio, no sale de la empresa. Los gerentes, los mandos medios están buscándolo, porque todavía no se puede amoldar esta situación. Y estamos trabajando para que pueda aceptarlo al cambio y pueda tener la actitud que se merece en este tipo de situaciones. Ahora, la actitud, ¿qué es? La actitud la podemos elegir. Se puede elegir. Se entrena. Se modifica. La podemos aprender a tener nuevas actitudes. Y sobre todo, lo que pasa en los equipos, una actitud compartida. Ahora, si el líder de la empresa, el dueño de la pyme, tiene una actitud pesimista, negativa ante esta situación, una mirada negativa, ¿cómo va a ser la de los empleados? Si tiene una actitud resistente al cambio, porque el cambio está, no es que el cambio, no, el cambio ya está, ya viene siendo, ya está pasando. Y esto vamos a trabajar en el programa. No solo conocimiento, que es muy importante, no solo las habilidades financieras para poder aplicar ese conocimiento, sino la actitud. ¿Qué sería actitud? ¿Qué es la actitud? ¿Qué sería actitud? Actitud viene del latín acti, que es acción. Y tú es calidad. Calidad de la acción. O sea, en cada acción que yo hago, tiene que tener una calidad. Y es la calidad de la acción con el dinero, con los gastos, con el cobro, con las necesidades de la familia, de los empleados, con los deseos, con el presupuesto, con el ahorro, la actitud con los proveedores, la actitud con los clientes. La actitud está en todo lo ámbito donde nos tenemos que relacionar. Y acá donde los exitosos hacen la diferencia. En la disposición o en las destrezas que tienen para actuar de la forma más efectiva. En este caso, personalidad financiera. Para actuar financieramente. En el hacer financiero de la empresa. Ahora, ¿qué sería actuar con actitud? Fíjese que en la empresa hay 4 operaciones que son fundamentales en toda empresa. Compra y venta, ingresos y egresos, cobro y pagos. Bien, ¿cuáles de esas 4 son financieras? Cobro y pagos. La compra y la venta son de producción. Ahora, ¿qué actitud tengo? Hoy hablando con una clienta, me decía, no, pero yo, a mí me está costando cobrar, también de servicio, me está costando mucho cobrar, pero cuando voy a negociar el precio, soy una excelente negociadora. Pero cuando cobro, ya quiero hacer descuento, quiero... Bueno, el cobrar es una herramienta financiera. Ahora, el negociar el precio está dentro de la venta. Y cada una tiene su creencia, tiene su forma de ser, tiene su actitud. Ahora, la invitación para empezar a tener una personalidad financiera efectiva, exitosa, es actuar como queremos ser. ¿Cómo quieres ser con respecto al dinero? ¿Cómo quieres ser con respecto a la situación financiera de tu empresa? ¿Cómo quieres ser como empresario? De nuevo, esto es otra cosa que ponerlo al objetivo y empezar a actuar hoy como quiero ser. Esa es la invitación. Y acá es donde nos vamos a entrenar
donde vamos a aprender la actitud necesaria de acuerdo a los objetivos que tengan cada uno para ser lo que tienen que ser para lograr su objetivo, para empezar a actuar hoy. Y esto de la personalidad financiera tiene mucho que ver con el ser, el hacer y el tener. Muchos empresarios están poniendo el foco en el tener, en el resultado, pero se olvidan del hacer y del ser. Muchos empresarios se olvidan de que lo que haga hoy va a ser el resultado del futuro. Ya lo vemos ahora. Y sobre todo las inteligencias lingüísticas, emocional y corporal, que están en todo hacer nuestro, en todas las relaciones. Fíjense que el 100% de los proveedores, fíjense que el 100% de sus clientes, el 100% de sus empleados, todos sus socios, todos son seres humanos. Todos son seres humanos. Y nos relacionamos con ellos. Ahora, dentro de la finanza, obvio que entran las relaciones con el proveedor. ¿Cómo me comunico? ¿Qué me genera? ¿Qué emociones tengo? Para poder negociar, para poder obtener el resultado que quiero. Una de las cosas que vamos a trabajar, por ejemplo, el tener no produce el ser, sino todo lo contrario. El ser, tengo que ser el empresario que quiero ser, empezar a actuar hoy para poder lograr tener el resultado. Hoy es el mañana de ayer. ¿Llega el futuro? Y no, el futuro no llega. Estamos en un constante presente. Y lo que haga hoy va a ser el hoy de mañana. Es fundamental tomar este tipo de conciencia porque también muchas cosas del pasado, de lo que me han enseñado a mí en mi familia, de lo que he aprendido, lo aplico hoy como empresario. Los limitantes y las posibilidades, y las herramientas que me abren posibilidades. Y esto se trabaja, porque todo entra dentro de la actitud del empresario, de la personalidad financiera del empresario. El gran desafío es saber poder comprender la interacción que hay entre el pasado y las necesidades del futuro. Ahora, conozco empresas, negocios, que después de 2 meses y medio de, sobre todo bares, restaurantes, después de 2 meses y medio de parate empresarial, han puesto delivery. Han perdido 2 meses. Le ha costado el cambio porque no han visto la necesidad. Hay dos forma de mirar esto, y tienen que ser simultáneas, el ser del presente y el ser y llegar a ser el ser del futuro. Y ahí es donde tengo que aprender a generar, a crear nuevas herramientas y sobre todo a poder aplicarlas. Una de las razones por la que me ha llevado a mí meterme en esto del coaching financiero es porque sabía que tenía que hacer un presupuesto mensual, personal y desde mi empresa. Lo sabía. Y tenía la habilidad de hacerlo, Pero ¿qué pasaba? No lo hacía. No tenía el hábito. Me salían determinadas creencias para no poder hacerlo. Y ahí es donde la oferta
esta de personalidad financiera toma mayor valor, porque va a ser un entrenamiento para poder lograr hacer, tener la actitud para lograr tus resultados. El resultado de tu empresa en estos tiempos de crisis. Herramienta financiera propiamente dicha, habilidad y sobre todo la actitud. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta? No sé, Alberto. Sí, habilitamos el espacio para preguntas. A ver si lo que quieran pueden hacerla por chat o pueden habilitar el micrófono y preguntar. Bueno. Parece que la gente de finanzas es gente callada. No participa. Bueno, cualquier cosa, bueno, esta presentación, como la grabación de la charla esta, queda a disposición va a estar a disposición de ustedes a partir de mañana, más tardar pasado, para los que quieran compartirlo. Hay algunos comentarios de... muy buena descripción, muy claro todo. Así que, bueno, les agradezco a los disertantes, les agradezco a los participantes y estaremos enviándole también la información de las actividades que hagamos en este sentido, tanto con Luigi como con Adolfo, y también de otras actividades que organicemos desde la Fundación. Les agradezco desde ya de vuelta la participación y nos vemos en otra actividad. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.